El próximo 9 de marzo, gran parte del músculo laboral y económico femenino mexicano se unirá al paro nacional Un Día Sin Mujeres, como una protesta a la ola de feminicidios que azota nuestro país desde hace varios años. El feminismo no es un movimiento reciente. Aunque su momento de explosión en la historia no está muy claro, durante años las mujeres han luchado por sus derechos laborales, sexuales y humanos. Actualmente, el movimiento nos permite visibilizar a las mujeres y su lucha específica por la igualdad de oportunidades y el cese a la violencia de género. En México, año con año se ha venido marchando, pero ahora, debido a las cifras de violencia, de feminicidios, se decidió hacer el Día Sin Mujeres, convocado por las Brujas del Mar, un colectivo feminista de Veracruz, y es la importancia, ¿no?, de las mujeres. En México en 2019 se asesinaron a 3.825 mujeres, entre 10 y 11 al día, y por eso paramos. Necesitamos que nos escuchen, que nos vean, que nos observen. Es una manera muy práctica de hacernos notar. De veras, ¿qué sucedería? Es innegable. La equidad de género es algo por lo que estamos luchando, porque simple y sencillamente, una vez más, es oportuno, es necesario. Somos seres humanos, somos iguales todos. Nos diferencian características, pero en esencia somos lo mismo. Yo creo que este Día Internacional de la Mujer es un muy buen momento para reflexionar qué estamos haciendo las mujeres por las otras mujeres. Desde nuestros espacios, en nuestras trincheras, podemos deseducar a nuestros hijos para que sean equitativos, para que crezcan con un sentido de equidad de género. Hasta también, si tenemos oportunidad de contratar a mujeres, lo hagamos. También si podemos capacitarlas. Lo que no podemos hacer es esperar que todo venga de fuera. Lo que no podemos hacer es que los hombres determinen darnos los espacios. Tenemos que luchar por ellos minuto a minuto, día tras día, año tras año. Y no solamente eso, sino que también tenemos que apoyarnos. ¿Qué estamos haciendo como mujeres para acompañar a nuestro género? Tenemos toda la fuerza con ser mujer, nos alcanza. ¿Para qué? Para respetarnos y para, sí, saber exigir un trato digno. Las cifras son espeluznantes. Se calcula que en México son asesinadas 10 mujeres diariamente. Yo creo que el paro al que se está convocando es un llamado a la conciencia, es una llamada de atención y es una forma pues muy gráfica de decir no más, ¿no? Entonces yo creo que debe de ser una decisión personal que se debe de tomar con absoluta responsabilidad, con mucha conciencia, pero sobre todo pues pensar cómo nos podemos sumar al combate de la violencia, en particular de género, más allá de este día, ¿no? Creo que es una muestra de que las mujeres somos un grupo que todavía nos sentimos muy vulnerables, ¿no? Que todavía hay una brecha importante en oportunidades, en reconocimiento y en seguridad. Entonces, pues sí, yo creo que independientemente de las características de cada uno de estos movimientos que se han dado y que tampoco son nuevos, pues hay que entender que el mensaje general es que las mujeres no nos sentimos seguras y que estamos levantando la mano para que haya un cambio en ello. Sin duda es la manera de hacer a México darse cuenta de lo que es un día sin mujeres, porque en realidad las mujeres pues valemos mucho, ¿no? Creo que sí va a ser de grande impacto y va a ser la manera en que nosotras pues levantemos la voz y pidamos por más respeto y parar todas estas violencias. Como mujeres es muy importante empoderarnos las unas a los otros. Juntas podemos ser más fuertes y empujarnos, ¿no? Hay muchos movimientos y organizaciones que están ayudando. Me da gusto que haya este tipo de movimientos y gente tratando de luchar contra esta violencia en México. Para mí, lo que está sucediendo actualmente con el movimiento feminista y el empoderamiento femenino actual, tanto en México como en el mundo, es un movimiento que tenía que suceder con esta magnitud, dado que con la apertura de la comunicación y del acceso a la información, hoy las mujeres no nos podíamos quedar con los brazos cruzados. Y con una situación como la que está sucediendo en México, tiene que haber un hasta aquí para que tengamos la tranquilidad de podernos mover y también
también en el mundo laboral es sumamente importante que cada vez más alcemos la voz sobre la necesidad de que haya igualdad en las condiciones laborales. El movimiento feminista ha tomado fuerza en todo el mundo. Mujeres de todos los ámbitos protestan y abren brecha para romper el famoso techo de cristal, para ver más allá del género y encontrar en cada individuo su talento, para reconocer y valorar la importancia de las mujeres en la sociedad, para detener la violencia. El silencio es el cómplice de las injusticias. Entonces, las mujeres hoy tenemos que levantar la voz. Tenemos que levantar la voz no solo por nosotras, sino por las otras, por todas, para que este silencio no sea el cómplice donde sigamos siendo violentadas. Algunas aprovechan su gran alcance para mandar mensajes que resuenen en todos los rincones y creen reflexión. Ya lo diría la poetisa y escritora Alfonsina Storni. La palabra feminismo suele producir cosquillas en las almas humanas, pues el feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer.